Guy Island, everything Guy Island. I don't want this stupid island. I want another island, island. I'm sure that just sang to something like that. She rhymes island with island. That's enough for me. Bueno, último día en España. How'd you feel? No lo sé. No sé. ¿Te quieres ayudar? Ahora no, pero... Luego sí. A lo mejor. No sé. Bueno. He vendido mi coche. De forma rápida, pero ya era por yo qué sé, por quitármelo de encima, porque ya mañana nos vamos y tampoco quiero dejar a mi madre con el coche y con la responsabilidad de que vaya gente a verlo, de tener que enseñarlo, de los papeles y toda la mierda. Entonces pues lo he vendido así. Aún estoy de compra-venta, que bueno, pues obviamente me han dado la mitad de su valor, pero igual. En fin. Y bueno, ahora estamos yendo a Elche porque Cam tiene que comprar unas cuantas cosas para... ¿Regalos? Sí, unos regalos para su familia y eso, entonces vamos a llevar unas cuantas cosas así típicas españolas. ¿Sombrero? El sombrero es de México, no es de España. ¿Sabéis cuánta gente...? Sí, tú sí, pero ¿sabéis cuánta gente en Inglaterra dice, ah, sí, no pasa nada, el típico sombrero? Y me quedo así, digo, ¿qué sombrero? Sí. Y así, el sombrero grande ese. Y yo me quedo así como... ¿Pero por qué? Porque en los sitios de turistas... ¿De turistas? ¿Turistas? ¿Turistas? Sí, mami. Y sí. Ellos vender. ¿Vender? Lo venden. Sí, lo venden. Yo es que no he visto eso nunca. Yo no sé dónde te has sacado yo eso. Sí. Yo sí, muchos. Yo he visto que venden sombreros de paja. Sí, pero como grande. Como un sombrero. A ver, todos son sombreros, pero depende del tipo de sombrero, pues es de un país o de otro. Los sombreros que dicen allí son los típicos, pues, de México. Que yo me acuerdo, teníamos uno en casa cuando mis abuelos se fueron de vacaciones a... Estuvieron en Isla Mujeres, en Cancún, que trajeron un sombrero de México. Pero yo no he visto, o sea, eso no es, lo que quiero decir es que sí, que hay mucha gente que se piensa que los sombreros son típicos españoles, y no, no lo son, no hay que mezclar culturas. Bueno, sí, se tienen que mezclar, pero no confundirlas. A ver, pues bueno, eso, es nuestro último día en España, y, por cierto, mirad cómo tengo esto. Se tienen que caer ya estas costritas porque que quiero que se caigan ya. Hoy una persona me ha preguntado, ¿eso es un tatuaje? En plan, ¿por qué te tatuas una cosa tan rara? Bueno, se caen de una vez. Y eso, hemos venido a Elche porque tenemos que hacer las compras y tal. Luego nos queda, a ver, de empaquetar ya no nos queda mucho. Nos quedan estas cosas pequeñitas que no se pueden empaquetar hasta el último momento. Y llevar el coche, porque claro, Cam también ha vendido este coche, obviamente. Sí. Por llevar dos, el coche a su nuevo dueño. Sí, lo has vendido por 2 euros. Sí. Un kilo más. ¿Y qué más tenemos que hacer hoy? Bueno, la primera, al limpiar mi coche. Bueno, eso lo haces tú. Tengo que hacerle el pelo a mi mami. Que antes de que me vaya, se lo tengo que dejar hecho. Y pues yo creo que ya. It's a video. Hey,
Hemos facturado ya las maletas, estamos aquí haciendo un poco de tiempo porque ha sido una mañana muy, muy mala, ¿verdad? Está siendo un día de estos estresantes porque hemos ido a poner todas las maletas en el coche de mi madre y resulta que tenía una rueda desinflada y nos ha tocado, bueno, ha tenido que salir mi madre corriendo al taller, entonces hemos buscado un plan B. Nos ha venido a recoger una amiga para llevarnos a, para traernos aquí al aeropuerto. Pero aparte yo tenía que ir a un compraventa de coches que supuestamente me iba a comprar mi coche y en el último momento han dicho que no. Así que he dejado el coche allí. Entonces mi madre tendrá que ir a recogerlo en algún momento. Lo malo es que claro, si ella conduce su coche hasta el compraventa y luego cómo vuelvo con dos coches, no sé. Y aparte de eso, Maya hoy, ella tenía una verruguita aquí en el moflete y hoy justo la ha dado por rascarse a lo bestia y se la ha arrancado. Y entonces de repente la miro y la veo por aquí con sangre. Que no es nada grave porque a ver, se ha raspado. Pero como es una verruga y eso, pues bueno, le he dicho a mi madre que la lleve esta tarde al veterinario. Pero vamos, que es lo último que necesitas cuando te vas de viaje. No, mi abuelo también hoy estaba bastante triste porque no vamos a pasar las navidades con ellos y como está mayor y eso, pues... Entonces, bueno, esta aventura está empezando un poco mierda hoy, pero espero que vaya mejorando. Por cierto, esto ya se está cayendo, pero bueno, todavía estoy un poco así... En fin... Estamos en casita. No nos ha dado tiempo a mucho porque claro, hemos llegado a las casi las 6 de la tarde y hemos llegado a casa, hemos cenado un poco y ahora estamos aquí ya para irnos a dormir porque mañana nos tenemos que levantar muy pronto a las 7 de la mañana porque vamos a ver una casa y está en el norte de Londres, así que tenemos que coger muchos trenes, hacer muchos cambios y como no sabemos muy bien la zona ni nada, pues vamos a eso. Bueno, como veis, esto ya va mejor, se me han ido cayendo estos, ahora ya parece que son pequitas. Esto todavía tiene más. Así que eso, perdonad que no haya grabado mucho hoy, pero como os he contado antes, sería un poco un día de locura, primero con la rueda del coche, con la perra, con todo. Y bueno, ya sabéis, pues aquí en Inglaterra se cena mucho antes y todo el mundo se va a la cama pues bastante más pronto. Entonces, pues eso. Y aparte de eso, nos tenemos que levantar muy pronto para ir a ver casas. Así que, nada, espero que mañana pueda grabaros más cositas. Seguro que sí, porque ya saldremos a la calle y tal. Y eso, un beso muy fuerte.